Estamos aquí con el señor Gubi. Está fatal este muchacho. Este está enfermo, tío. ¿Quiere que te cure? Te Sí. tiene una enfermedad que se te va a romper la cabeza. Se te va a romper la cabeza. Sí. ¿Qué Se me va a montar la cabeza. te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Te diste un golpe de chico, ¿no? Ahora estoy con el doctor. Está enfermo. Ay, este canal, como puedes comprobar, está llena de gente lenta. Yo soy la lenta suprema, este es el mini liante supremo. Sí. Hola, Goofy. Hola. Hola, Goofy. Vale, es nuevo, vale, ha entrado hace poco en el server. Lleva, creo que es el segundo día que entra. Sí, exacto. Pues no tiene nada, no tiene nada, es un chimengüencha. Tengo que. Hoy va a empezar a hacerse un poquito ahí lo que es la casina y va por lo menos a alisar el terreno. Alisar el terreno al menos. Eso No, vale. Goofy, ven para acá, ven, ven, ven para acá, ven, Goofy, ven, ven. Que ahora te voy a enseñar yo una sorpresa que tengo por escondida, ¿vale? Sí. ¿Has visto mi gracia? Qué bonita. Sí, pero no. Ven para acá, Goofy, ven, ven, Goofy, ven. Mira para el suelo, ¿eh? Tú ven mirando para el suelo, Goofy. Goofy, ahí. ¡Mira, Goofy! ¡Que mira para el suelo, Goofy! Ay, ven para acá, Goofy. Goofy, sígueme, pero mirando para el suelo. Sigue mis pasos, Goofy. Sigue mis pasos, Goofy. Sigue mis pasos. Ven para aquí, Goofy. Sigue mis pasos. Ven, ven para acá, ven, 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 ven. Ven aquí. Ven para acá, Goofy, ven, ven. Mírame, ven, mírame, Goofy, mírame. Mírame, mírame a la cara. Que da miedo, está todo oscura. Vale, me parezco que tiene las sombras. Oye, Goofy, gírate, por favor. Pero no hagas nada, ¿vale? Te voy a enseñar mi nueva mascota, ¿vale? La nueva mascota que tengo, que la estuve cambiando ayer, ¿vale? ¿La tienes en tu espalda? Sí, mira. Ay, madre mía. Mira, mira, qué bonito, ¿eh? ¡Hala! Que no, esto está mansado. Pero no toques nada ni rompas nada, ¿eh? Que entonces sí sería. Rata, atrás, atrás, atrás. ¿Vale? Tú no toques nada ni nada, pero tú solo puedes venir aquí. ¡Ay! Tú solo puedes venir aquí y decir, ¡ay, qué cosa bonita! Pero ya está, no puedes tocar cristal ni nada porque puedo matarte, ¿vale? Puedo matarte. ¿Sabes? Este se llama Brunner, ¿vale? Se llama Brunner. Goofy va a vivir con nosotros, ¿vale? Y va a estar aquí en esta parte de la isla, ¿vale? Le he dicho, yo allí, tú aquí, porque no sé, es un liante. Es un liante, me va a destrozar la casa, me va a matar mi ¿Tú crees que mascota. voy a llenar yo esto? Pues no la allanes, aplánalo. Empieza a quitar arena y aplanas y te haces por aquí la casa. Y ten cuidado con los enders, digo con los enders, digo ¿Cómo, con. cómo? Pero bueno. Oye, Goofy, vente para acá porque no tendrás ni pico ni tendrás nada y tienes que hacer las cosas. Oye, Goofy. Goofy. Que no toques mi creeper, puedo matarte, Goofy. Hombre, hombre. ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¿Por qué me matas lo? ¡Que no me maten los cerdos! ¡Que no me maten los cerdos! ¡Que no me maten los cerdos! No vas a salir en tu vida de aquí. No vas a salir en tu vida de aquí. No. Cago en la leche. Esto de que traspase. Te voy a poner una puerta con código, te va a cagar. No. Eso por el cerdo, tío. ¡Ay, quieto! ¡Ay, quieto! Como una estatua. Subí al podio ese. ¿Qué te hace? ¿Qué me estás haciendo? Que no me robes más. Había cogido oro con todo tu ¿Cómo hierro. me estás robando el oro? ¿Será rata? Madre mía. ¿Será rata robándome? Es una rata tambo. Ay, ¿cómo que robando? Ay, ¿Cómo? ¿Cómo Pero, que Mari, pero ¿por qué no me coges robando? las cosas? Mari, 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 O Mari. sea, el hierro sí que está en el lecho mío. Y había El oro. oro es mío. El oro es tuyo. El oro, lo tocas, te puedo matar. Empieza robando materiales, madre mía, Goofy. ¿Cuánta mierda tengo encima? A ver. A ver, Goofy, estate quieto. No me gastes materiales, estate quieto. Que te diga yo las cosas, que tú eres un rata y a ver. A ver, a ver, Goofy. A ver, Goofy, te hace falta de todo. A ver, pero que. Goofy, no, atrás. ¿Los 3 mierdas de hierro eso que has metido? Esto es yo. Solo quedan tres, ¿eh? Solo quedan tres, madre mía. A ver, Goofy. Te tengo que hacer una cama. Porque claro, la cama tienes que poner tú para que sea tuya, ¿no? Aunque yo te la cárcel no pasa nada, ¿no?
Vale, porque si mueres, que vas a morir 80.000 veces, porque no sé. ¿Qué se necesita? Madera. Lana. ¿Qué dices? ¿Tengo lana? ¿Tengo lana? Que no estoy hablando de los palos, estoy hablando de las lanas. Chimbingüincha, que estoy mirando cosas. Espérate, que voy a empezar a matar. ¿Qué hace, niño? Vamos a ver, chimbingüincha. A ver, te hago una cama, ¿vale? Esto, quiero la blanca. Que la gris es más difícil de conseguir. Oye, tú, chimbingüincha. Ahí, coge arena, ahí tienes arena. ¿No decías que necesitaba arena? Toma, ahí te dejo más arena. 63 de arena. Ahí está, mira, lo he soltado hoy encima, cógela. Pero que coja la arena, acércate, coge la arena. Ay. Ah, buena, Dios dice, anda, ponte a alisar. Pero a ver, alisar, que puedes hacer lo que te da la gana. Puedes seguir, te haces ahí mordo, en plan, te cavas para abajo y te haces ahí la casa en plan mordo, ¿sabes? Voy a meter todo esto ahí, vale, y vamos haciendo metal manta, que ayer estaba sin metal. Ah, te doy antorchas, chaval, te tengo que dar antorchas. Vete para acá, tengo una paza de antorchas para darte si quieres. ¿A cuánto apostáis a que muere Goofy? ¿Eres un experto en morir? Te caíste el otro día 4 veces en la lava, hasta yo avisándote de que había lava debajo tuya, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes ser tan chimengüencha? A ver, explícate. ¿Cómo ves tan? Mira, te voy a dar semillas y todo para tu huerto, ¿vale? Voy a dar semillas y cosas, ¿vale? Para que te plantes azúcar, te plantes patatas, te plantes cosas, ¿vale? Después, cuando me haga falta, te las robo. Nada, nada. Mata a Creeper y es lo último que haces en tu vida. Te hago shiné 80 veces. Te echo a Len, te echo a Len ahí que te coma el dragón, ¿sabes? Piedra y tal, te hago pico y cosas estas, ¿vale? Hay que ver este niño que digo, entra y se lo tengo que hacer todo, ¿eh? Yo entré sin nada. A ver, te voy a hacer un pico de esto. Te voy a hacer hacha, pero se te rompen. Yo también, te he hecho uno de hierro, pero se te rompen, chimengüecha. Te hago una pala, te estoy haciendo todo, ¿vale? Para que no llores. Te hago una azada esta, pero esta de madera, que esto. Para hacer los huertos, ¿vale? Porque otra cosa no. No se le va a dar más uso, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Robo de cuero, que necesito pie, pero. Pie, prefiero hacerlo de. Ah, claro, es que hasta que no salga metal no te puedo hacer esto de metal, ¿vale? Ando un poco a escasilla de metal, la verdad. Te voy a que farme metal a Mordor, ¿sabes? Le falta el casco. A ver, Goofy, ¿tienes un cajón? ¿Tienes un cajón por ahí? ¿Te dejo las cosas en el cajón? No tengo cajón, no tengo. ¿Esto qué? Cofre trampa, what the fuck? No sé para qué vale eso. Sí, pero no sé cómo vale, ¿qué es lo que te hace? ¿Te mata o qué? Vale, vamos a hacer un cofre a este niño porque no tiene ni para cofre. Está muerto del hambre. No ha entrado al juego, pobre. Te llevo un cofre, ¿vale? Y te llevo cosas. A ver, ¿cómo va esto de metal? Vale, te puedo hacer ya el casco. Has puesto un creeper y te has cagado. ¡Ostras! Pues te tengo que dar el escudo, porque si te explotan en la cara, pues con el escudo te cubres, ¿vale? Pero te va a reventar la zona, así que aléjalo de tu casa y no me lo acerques a la mía, porque puedo matarte. Ay, me da igual los bichos. Oye, Goofy, te dejo por aquí el cofre y lo coges y esas cosas. Deja aquí el cofre, ¿vale? Con las cosas, ¿vale? A ver. Yo lo dejo ahí todo, ¿vale? A ver. Ahí está. Te dejo forja. Te dejo, mira, te dejo armadura, ¿vale? De hecho, se me ha olvidado hacerte la espada. Muy mal. Ah, te la hago. Tengo, toma, antorchas de esa diamante. Ah, no, espérate. Eso es lo que yo te voy a mandar. Vale. Te dejo también semillas, ¿vale? Goofy, te dejo madera, ¿vale? Madera, pero madera de suelo, ¿vale? ¿Vale? Te voy a dar materiales, ¿vale? Te voy a también dar tierra, ¿vale? Te voy a dar ciento y pico de tierra. ¿Tienes ciento y pico de tierra? ¿Tienes ciento y pico de tierra tú? Eso no es tener, Goofy. No. Eso no es tener, chimengüencha. Te voy a dar esto para que te vaya haciendo a la casa. Esto no es que esto te estoy costeando la hora.
¿Cómo que te...? Pues mátalo. Espérate, que tengo que hacer la espada. No seas kamikaze, espérate. A ver si me hago más materiales de esto. Ahí está, a ver. Te he dejado en la caja aquí materiales. Y cogete también el huerto, chimengucha. Te he dejado materiales ahí de madera manta. Hay más madera ahí que en mi casa puesta, lo sepas. Que lo sepas. A ver. ¿Qué le iba a hacer yo a este hombre la espada? Voy a hacer una espada de piedra, ¿vale? ¿De piedra? No, a ver, de hierro, de hierro, de hierro. Yo quiero la de hierro. He hecho que sufras. No, yo me lo hago todo de piedra, ¿eh? Todas mis hachas son de piedra, nunca me las hago de hierro. No sé por qué, soy mongola. Por no gastar, ¿sabes? Pero es que la espada es con lo que tienes que defenderte, ¿me entiendes, no? O sea, yo siempre uso picos de piedra. Oye, ¿y la cama esta o cuándo me la vas a quitar? ¿Quieres que la rompa yo? Vale, pues cuando te hagas el cuadro ese, me... Te dejo aquí también la espada, te aconsejo que la cojas. Y voy a ver si te puedo hacer escudo. Pues si te... cuando te vengan los esqueletos, te cubres y con el... Vale, y no te hacen daño. A ver, te puedo hacer la... Los dos que ya puedo hacer los ladrillos de piedra, jejejeje. A ver, el escudo. Madera, vale, esta maderita. Vale, Goofy, te tengo la espada y el escudo ahí, ¿eh? Vamos a ver a Goofy como la palma. ¡Ay, mi chiquininui! ¡Ay, qué chiquininui! Mira, mi Brunner más salado que un paquete pipa, que sí. ¡Hola, Mari! ¡Ay, qué salado, güey! Recubre toda tu casa de antorcha porque la palmas, ¿eh? Mira, mira, Goofy. Mira, Goofy. ¡Hola, Goofy! Mira, mira, y cuánta cosa. Se ta... ¿Eh? Te viene bien la madera que te he dado, chimengucha. Oye, ¿y no le vas a poner puerta? ¿Cómo que no? Que sí. No, Goofy, yo te he dado dos cuadros enteros de 64 de madera. Algo de eso. Sí, las has cogido porque en el almacén no hay nada. Pues sí, las has cogido. Que sí, las has cogido, chimengüencha. Que creo que no estaban en el almacén. Creo que no estaban. Solo has dejado, has cogido todo menos las semillas. Las semillas sí las has quedado. No, 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 las has dejado ahí. No me trolees porque ya. ¿Que no? Que no, pero que se ha puesto aquí a mirar, mira que tienes que llevar a todo el niño. Míralo. Dice que no, que ha cogido la. Y antes igual, yo creo que antes tampoco estaba. No me trolees, niño. A ver. Y le doy aquí. Nuevo. Nombre aquí, ¿eh? Casa Mari. Estamos. Guardar, ¿no? Ya está. De Nether desactivado. Activado. Estos son los que no se pueden poner. Vamos, en las zonas de. Vale, cerrar. Ya, vale, me sale como un. Creo que exactamente donde estoy ya me sale una cosa. Sí, me sale el puntito este, la gema esta. Vale. Ah, pero esto se ve infinito. En plan, ¿yo me puedo alejar todo lo que me aleje que esto se sigue viendo? El rayo este. Oh. ¿Dónde me indica a todos los metros que me faltan? Oh. Hola, qué pasada, ¿no? Y yo perdía, porque me fui a la sabana y me perdí, porque era todo igual. Y no encontré mi casa. Toda, 2 noches tuve para ir perdida buscando mi casa. A la choza que se va a hacer este niño. Y yo, como soy una topilla, pues ahí, en la cueva, metía. Me lo he descargado mayormente porque es que me resultaba súper problemático el tema del Lasla. Vale, yo quería coger, y si me voy para por aquí, que se vaya desbloqueando, ¿sabes? Y no, que el Lasla era un cacho mapa así, de tantos cuadros por tantos cuadros, ¿vale? Después tenías que coger y a la zona. Coge otro mapa, hace otro mapa, ponerlo en la zona, que se te bloqueara esta zona. A lo mejor no se desbloqueaba bien, no se vinculaba con el mapa este anterior, salía como el culo, o desaparecían los mapas, como me pasó a mí. Que me desaparecieron los mapas y me quedé sin mapas, en medio de la sabana, todo perdido. Ahora es que estoy. Esta es mi casa de origen, ¿vale? Esta, de hecho, es la isla de Espaneo, ¿sabes? O sea, quien entra al server, entra en esta isla, ¿sabes? A ver, vamos a coger la arena a este hombre, que está falta de arena. Vale, ese también me aliso yo esta parte y no me viene por aquí ningún bicho a esta parte de aquí. Que ya me ha pasado que me he encontrado algún bicho por ahí, ¿sabes? Ay, que bestia, soy jarreando, pegando, golpeando con el árbol, ¿sabes? Golpeando con el árbol. A ver, voy a pasar ahí dentro.
Me callo porque estoy tensa, ¿vale? Me asusta, ¿por qué me asusto? ¿Por qué me asusto, Mari? Es que le he visto los pantalones esos raros y me ha asustado porque me extraña, de hecho, ¿qué bicho es? ¿Vale? Soy muy cagado, ¿vale? Pero me asusta ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, no te me camufles con la. Con. Se me camufla con el fondo. Si me engancha. Ven para acá. Ven, ven para acá, ven. ¿Qué más asustado? Ahora la gente se ha quedado sin oídos por tu culpa. Uy. Qué pena que no me dé los pantalones esos. Yo quiero los pantalones esos. Métame al creeper este. ¿Vale? Lo intenté tamear varias veces y a la cuarta la vencía. ¿Vale? Le hice una trampa con cristal. Se quedó ahí atascado. Le encerré alrededor y ala. ¿Vale? Aquí está, chiquinino. Le tienes que poner una etiqueta. ¿Vale? Para que no desaparezca, pues si no el bicho desaparece. Le he puesto Brunner de nombre, no sé por qué, pero la gente en el chat empezó a decirme que le pusieran Brunner, porque sí, ¿vale? Digo, pues está, le ponemos Brunner. Y bueno, está metido en una jaula de cristal y le he metido el hecho con la. Lo he hecho como un poco lo que es la cara de Creeper. Se ha intentado, ¿vale? Cutremente, pero se ha intentado con carbón, ¿vale? Como en plan, que esta es la casita de Creeper, ¿vale? Ya veré si por la parte de atrás o algo, se la adorno, le pongo alguna cosa, o le ponemos algún color raro. Ya veremos, ¿vale? Ya veremos cómo lo hacemos. Después, ¿os acordáis que yo tenía lo de las gallinas, pero era tocut, estaba todo mal hecho y se me escapaban las gallinas porque es una lianta? Pues mira, chicos, mira. Ya lo he arreglado. Mira qué bonito lo que tengo hecho. He quitado todo esto de aquí, que esto de aquí está todo cutre, que se me estaban escapando todo el rato los pollos. Pues he hecho esto, he hecho una jaula de cristal, ¿vale? Y pues bueno. Voy a ir quitando porque. A ver, sí. A ver, sí. Voy sacando. Es que está. Esto está full, ¿eh? Está full. Vale, y lo que hacemos es. Es. Pues tu madre, ¿y cómo metes las gallinas ahí? Mira, chicos. Vengo por aquí. Ay, por la parte de arriba. Corre, muñeco, corre. Vengo por aquí, arriba. ¿Vale? Esto se me da, pues. No lo he explicado, se me orienta. Vengo por aquí. Abro esto. ¡Hola! Y cojo los huevos y empiezo aquí a tirar huevos a la cara, a los pollos, ¿vale? Están abajo. Mari, ¿pero qué haces con el árbol? Sí. ¡Bota ya! ¡Bota ya! Tiro los huevos. Y bueno, si sale el pollito, pues se cae para abajo, ¿sabes? Y es una manera de abrir los huevos sin liarla, como antes. Que yo antes cogía. Empezaba a tirar lo que era lo de los huevos, ¿no ves? El pollo ahí abajo y ya están felices todos. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué me la has liado, pollo? Me la acaba de liar el pollo. ¡Che! ¡Chimengüencha! ¿Cómo me la lía el pollo? ¡Qué desgracia más grande! ¿Qué desgracia? ¿Ya la vamos a liar? ¿Ya me voy a escapar otra vez los pollos? ¡No! Pero es que no puedo construir. Se me van a escapar los pollos. ¡Madre! ¿Cómo la lías tantos? Esto me pasa porque estoy en directo. Esto la otra vez no me pasaba. Se me va a escapar la gallina. Bueno, la que se escape morirá porque tengo una panzada, ¿vale? Así que hacemos limpia. ¿Tengo cristal encima? No. ¿Qué? ¡Tengo que salirme! Bueno, no se pone. No me deja poner el cubo porque. Las gallinas están interfiriendo, ¿sabes? ¡Que dejad de pasar! Mira, qué desgracia son. Se me está escapando toda la gallina, tío. ¿Cómo la lío tanto? ¡Ay! Estas les voy a hacer muerte y destrucción, ¿sabes? Por haberse escapado. Que no se hubieran escapado. ¿Cómo la lío? Es que me pasa por esto porque estoy en directo. Si no estoy en directo, estas cosas no me pasan. Es que me ponéis nerviosa. Me ponéis nerviosa. Esto no puede ser. Se me ha escapado y me ha resbalado el pie, ¿sabes? Míralo, mira. Tengo culpa de ti el pollo este. ¡Vamos! Es que lo quería empujar y me quedo yo. Que no me hagas todo el lío. Que estés para allí. Que eres un chiquinino. Que no, te, no quiero acabar con tu vida tan pronto. ¡Hala, venga! ¿Cómo me la lía el pollo ese? A ver, voy a seguir dando. No, no sigo tirando. Después tiro, después tiro. A ver, tengo que coger y cerrar eso con cristal, que ya la hemos liado. Dije, qué cosa más liante de persona. A ver, no, que ya hago mal. Dije, no, que no, que eso no es por ahí. Vale, por eso soy la lianta suprema, ¿vale? Ya me entendéis por qué. Cristal. Toda la arena se voy a poner a este muchacho en la. Voy a poner también de esa. Le pongo también la piedra ahí. A ver, a ver, Mari, deja de liarla, por favor. Madre mía, ¿cómo? ¡Que dejáis de saliros!
Madre mía, qué chimengüencha. Todas van a morir. No lo saben. Tontas. Shh, quietas ahí, ¿eh? Qué bolas de idea. Os dije que no escaparéis. Venid para acá. Tengo pluma, necesito pluma. Para hacerme las flechas. A ti no te voy a matar porque eres un pequeñín. Te libro porque eres pequeñín, pero en cuanto crezca, chiné. Esta es la silla, quiero yo recordar, le podías poner diferente. Esto por otra poner diferente decoración, estaban chulas. Es esta, esta es la decoración de por detrás. A ver, por ejemplo. ¿Y esto cómo se hace? ¿Esto qué es? ¿Lana? ¿Losa? Palo, palo. A ver. Respaldo de asiento de roble. Y ahora. Palo, 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 palo. Esto. No sé, a ver, yo no sé si estoy haciendo bien esto. A ver. No sé lo que estoy haciendo. Vale, pero era para hacer un respaldo de estos, ¿no? ¿Y era losa, losa? Vale, a ver. Ahora yo cojo, hago esto. Losa, losa. Y esto aquí abajo. Sale esto. Vale, y ahora quiero hacer la parte de abajo. Mira, es que queda todo bonito, ¿verdad? Así sale. Pero eso lo he visto a la gente. A los lados. He puesto un palo de más, ¿no? Así. Vale, a ver. Y ahora creo. Vale, vale. Y ahora esto, por ejemplo. Pues lo puedo poner, por ejemplo, si quiero aquí, por ejemplo, y esto pongo. Mira, aquí. ¡Ah! ¡Oh! Mira qué bonito, mira qué bonito, mira qué bonito. Vale, es un taburete, pero también le puedes poner respaldo y una silla. Y te puedes sentar, que yo sepa, ¿no? Sí. No, no sé, yo creo que te podías sentar, no lo sé. Bueno, pues. Vamos haciendo muebles, ¿vale? Nos vamos de excursión, chicos. Es que ya se había hecho de noche, estaba haciendo un poco de tiempo. A ver si es la ciudad de día, ¿vale? Vale, sí. ¡Ay, que me hundo! Vale, a ver, pues enseño un poco, ¿vale? ¡Hala, hala, hala, hala! Lo que ha encontrado la Mari. Esto no lo conocía yo. ¡Esto es enorme! Vamos para allá, a ver. Vamos a dar la vuelta a esto, ¿eh? ¡Es enorme, chavales! Uy, ya empezó a ir Mordor. Ya empezamos con los Mordor. Madre mía, qué continetaco tenía en la parte de arriba de casa y no lo sabía. Por Parguela, porque... Es que ¿sabes qué pasa? Que desde que empecé a jugar siempre iba pero para la parte o de abajo. O iba para abajo o iba para la izquierda. No encontraba continente. Vale, ya estamos. Ya estamos. ¡Guala, cacho continente que tengo arriba! ¡Es enorme! ¡Es enorme el continente! Y yo rayá, diciendo, solo hay agua. Porque si vas para aquí abajo, todo esto son agua, agua, agua con pequeñas islas, ¿vale? Tengo un supercontinente. Un supercontinente detrás de casa y no lo sabía. Madre mía, Mari, qué cosa más lienta de persona. Oye, pues me alegro una pasada, fíjate lo cerca que estoy de... Mira qué guapa, mira, mira qué guapa la cara del creeper, ¿eh? Cuando me voy acercando a mi casa, ¿eh? No me digas que no está chula. Está chula, ¿eh? Está... Es una pasada, chavales, mi casita. Chiquitita, porque es chiquita, ¿verdad? No es como la de Buffy más grande. ¡Hola! ¡Ay, qué chiquitino! Más al lado. Me da miedo cuando me acerco con el pico esas cosas, me da miedo porque como si tan liante, digo, lo voy a romper, quizá la vamos a liar, no sé qué tal. Vamos a liarla muchísimo y no es plan, ¿vale? Pues nada, chicos, espero que les haya gustado. Hemos estado ayudando a Wallman a que empezara su casina y tal. Hemos estado probando algunas cosillas del mod este del Bibliocraft, ¿vale? No hemos estado aquí creando la silla esta, ¿eh? Mi trono, me estoy creando mi trono. Mi trono. No sé si me puedo sentar, yo creo que no, que más bien decoración un poco más. Me pongo encima y ya, ya te sentaba, ¿eh? Y hemos descubierto que tenía un enorme, gigantesco continente encima mía, ¿vale? Y no sabía, ¿vale? Y yo yendo para abajo, yendo para la izquierda, es que
Y es que persona más lenta no puede ser, ¿sabes? Evitando el continente, ¿sabes? Es que no puede ser, no puede ser. Así que nada, señores, en los próximos vídeos vamos a ir al continente, nos vamos a hacer una base por allí, vamos a explorar aquella zona, ¿vale? Vamos a probar con la zona. Las casas que tenía en la sabana no me convencía mucho. Debajo tenía una grieta que en un futuro ya me adentraré. Todavía no, porque es zona de super ultra mega spam de bichos y no es plan. Pero más adelante, cuando ya me echete más y vaya con gente, entonces sí me atreveré a hacer limpieza, ¿vale? Así que nada, chicos. Si os gustó, denle ahí al like, denle al follow, suscríbanse y nos vemos. Adiós.